Ay, Dios mío. Ya no me queda nada de aceite. Ay, ¿qué voy a hacer? Yo no aguanto la situación. No tengo trabajo, no tengo nada. Ay, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame. Ay, Dios, qué situación. Pasando, mi doña. Donde tranquila. Doña, pero dígame, usted no sabe si yo lo puedo ayudar. ¿Qué le pasa, doña? Ay, yo tengo un problema. Dígamelo, cuénteme, desahógese. Usted no sabe si yo le puedo ayudar. Yo no tengo comida. No tengo comida en la casa, no tengo nada para cocinar, yo no tengo nada. ¿Y usted no tiene marido, no tiene esposo? No, no tengo esposo, yo no tengo esposo, yo no tengo nada, yo no tengo qué hacerle a mis hijos de comer, no. Ay, tengo. Mira, ¿y cuánto usted tiene? Usted está muy joven, usted puede trabajar todavía. Es que no encuentro trabajo, he tenido un trabajo. Me botan por la pandemia que había y no tengo trabajo, no hay trabajo, no tengo nada. Espérense, no, ya venga, venga, que yo lo voy a decir. ¿Para cómo usted se llama, doña? Petra. Petra. Mire, Petra. Yo no la conozco a usted, pero viendo la situación en la que usted está, yo le voy a resolver su problema. Su problema es trabajar. Dígame. ¿Y usted quiere trabajar? Sí. Entonces, míreme. Cuando usted baje ahí, la primera bajadita. Sí. ¿La bajadita? Sí, después mano derecha. A la derecha. Usted vuelve y dobla a la izquierda. A la izquierda de nuevo. Sí. Ah, ya. Después sube ahí. En la subida. No, cuando baje. En la bajadita. Ajá, yo sé dónde es, dígame. Ahí hay una señora que necesita una trabajadora doméstica. ¿Es verdad, don? Sí, pero oiga bien, esa mujer es peligrosa.
porque tiene su marido y su mujer. Ay, no importa, no me importa, yo hago lo que sea, yo barro, yo friego, yo limpio. Pues mire, yo mire, hago de mire, todo, de todo, si yo estoy desesperada. Pues vaya ya y dígale que Don Chencho la mandó. ¿Cómo es su nombre? Don Chencho. Don Chencho. Repita. Don Chencho. Así mismo. Ay, gracias, señor. Vaya, gracias. Yo solo voy a agradecer, de verdad, que yo lo necesito muchísimo. Yo le puedo un abrazo, señor. No, porque sabe que estamos en pandemia. No quiero. Usted sabe que uno tiene edad avanzada. Entonces usted me dijo en la subidita. No, bajo no, no, la bajadita. Primero en la derecha. En la derecha. Luego bajando. A la derecha de nuevo sube y cuando baje de nuevo, esa casa rosada. ¿Y usted está seguro que ella quiere una sirvienta? Como que yo me llamo Chencho. Y ella lo conoce bien a usted. Pero por eso le estoy diciendo que vaya, que le la mandó Chencho. Ah, pues yo voy ahí ahora mismo, señor. Vaya, ay, vaya, gracias, de verdad. Muévase, muévase. Dios se lo va a pagar. Vaya, antes que aparezca otra gente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? Don Chencho me mandó aquí, que aquí necesitan una sirvienta. Y yo vine a ver si completo con el empleo. Sí, 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 pase, pase, de verdad. Ven, pasa. Gracias. Vamos a hablar lo que es un poquito de ti, como lo que es un poquito de las condiciones de mi hogar. Por ejemplo, yo necesito una persona que sea seria y muy responsable sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos, tengo unos jóvenes y adolescente, y tengo un esposo. Y usted sabe cómo son los esposos, ¿verdad? Sí. No, usted no va a tener problema conmigo, doña. Ningún problema usted no va a tener. Yo soy seria y yo soy responsable. Yo voy a llegar a mi hora temprano. Pues nada, aquí las cosas son sencillas. Cuando yo estoy en casa, pues yo ayudo con todo. Pero las mayorías de las veces yo no estoy en casa, pasa, mi esposo siempre lo atiendo yo, no me gusta que me atiendan a mi marido, soy un poco ñoña y se lo saco a mi esposo, los niños llegan tarde, estudian y nunca están. Te saben, no va a haber problema con eso. Pero necesito una persona que sea muy seria y muy, muy responsable, pero como Don Chencho fue que me la mandó, me la recomendó, yo me imagino que usted es una mujer muy decente y me gusta su postura, me encanta su postura, que si tiene hijos y todas esas cosas, háblame un poco de ti. Sí, yo tengo hijos, doña, yo tengo un grupo de muchachos ahí, yo tengo, sí, doña. Yo sé hacer todo lo que hacer de la casa, yo hago de todo, y cuido a los niños, yo trapeo, doña. Yo sé hacer de todo lo que se hace en una casa. Yo lo que necesito, doña, por favor, que usted me dé el empleo, que yo me la averiguo. La casa yo me la sé averiguar con lo que hacer del hogar, yo hago todo.
Bueno, pues perfecto. Pasa a la cocina. Si necesita cualquier cosa, pues me deja saber entonces. Ve haciendo eso, que yo estoy aquí escribiendo, planificando algo. Sí. No hay problema, doña. Yo también voy a ir haciendo las cosas. Si yo las necesito, pues, doña, pues yo la voy a llamar entonces. Está bien. Trapo de trabajo, ¿no? Ay, ¿a qué te llevo a trabajar? Ay, no. ¿Hola? Oh, ¿y usted? Yo trabajo aquí, en esta casa. Bueno, mi esposa y yo hablamos sobre una trabajadora, pero no sabía que ella había tomado la decisión tan rápida. ¿Cómo se llama? Merejilda. Ok, un placer. Pues hablamos más adelante. Encantada, yo soy Merejilda. ¿Le sigue trabajando? No sabe ni siquiera decorar. Esto parece una perrera. Esto es mal organizado. Ni decorar esa ventana. Yo no gusto que tiene. Esto va ahí. Ay, Dios mío. Pero el don está guapísimo. Me encantó el don. Ese lo conquisto yo. Para traerle algo para que se refresque, don Alberto. No, está bien. Cuando yo la necesite, yo le aviso. Ay, perdón, disculpe, Alberto, disculpe. No quise ofenderlo ni molestarlo. Alberto, mire, usted pasa. Está lleno de paja, don Alberto. Ah, okay. Muchas gracias. Ay, gracias. No puede salir así, don Alberto. Ay, Dios mío, le queda muy lindo, Alberto. Gracias, gracias, señorita. Nos vemos luego. Ok. Vaya bien, don Alberto. Está bien. (Risa)